Hello guys, how are you? Hello, teacher. Hello. Por ahí, quiero ver. Okay, Álvaro, thank you. Good evening, teacher and classmate. Welcome to class. Thank you, teacher. Beautiful picture, Silvita. Excellent. Thank you, teacher, with my Romeo. Nice. I like it. We need people that believe in love, right? In the world, that's what we need. People that believing in love, okay? People that accept excuses and say, excuse me too, right? Personas que sepan decir discúlpame y que acepten disculpa, ¿verdad? When is love? Okay. Okay, Álvaro, thank you. Okay, guys, let's start with the class, okay? I have for you a new topic, coordinating conjunctions or the fanboys. But first of all, let's see. Do you know the alphabet, right? Yes. Yes, let's suppose that. Okay, let's start with Marcelo. Marcelo, could you spell the word battle? Battle. Yes. B-O-T-T-L-E. Excellent, thank you. Morena, homework. Homework, H-O-O-M-E-W-O-R-K. Excellent, thank you. Yes. Diego. Yes. Evening. Evening. E-V-E-N-I-N-G. Excellent. Okay. Let's see. Graciela, creo que no participa. Dinorita. Hi, teacher. Computer. Let's spell computer. Okay. C-O-M-P-U-T
R E E R E R, okay. Sorry. E R sería E R. Okay. Al revés. Excellent, okay. Let's see. Ahí me levanta la mano quien no puede participar, porfa, este día. Silvita, sweater. Sweater S U E T E R. Le faltó una, Silvita. S. ¿Qué ver? S U. No. E. ¿Qué más? E. ¿Qué pasó? W. After the S, you need the W. Sweater. Oh, venga. Okay. I'm sorry. ¿Y qué anda bien mojado? Ajá. ¿Cómo sería entonces, Silvita? Okay, sería S S W E. Okay. Ajá. Ajá. S W E S W E A T E R. Excellent, thank you. Guys, José Mario, Carlos, Mario Reyes, Graciela, Alejandra, ¿pueden participar? Yes, teacher. Okay, Mario Reyes, sí, Alejandra también. Graciela y Carlos. Aaron. Yes, teacher. Okay, excellent, Graciela. Let's see for you guys. Television, Alejandra. T-E-L-E-B-I-S-I-O-N. Excellent. Okay, for you, Graciela, chair. Sure. C-H-A-I-R. Excellent, thank you. Sí, ya se aprendieron el abecedario, guys. For you, Mario, Mario Reyes. Water, pero todavía no me ha contestado. Mario. Hi, water. Ajá. W-A-T-E-R. Excellent, okay. Let's see. Okay, Norita, we are playing spelling bee. Let's see for you, flower. Flower, no la canción, ¿verdad? Flower. Ours. Flower. Flower. F-L-O-W-E-R-S. E-R-S, flowers. Excellent, thank you. Okay, let's see, guys. Today, remember, as I told you yesterday, okay, we are going to see a new topic, okay? This topic is not in the platform, but I want to share with you some, okay? The coordinated conjunctions, okay? Or the famous fanboy. Dice, a coordinating conjunction is a word that joins two elements of equal grammatical rank and syntactic importance. They can join to verbs, to nouns, to adjectives, to phrases, or to independent clauses. The seven coordinated conjunctions are for, and, nor, or, yet, and so. Okay? ¿A qué se refiere cuando une oraciones o palabras
de la misma, por decir así, del mismo rango, se ha fijado que por lo general nosotros a veces unimos verbos que no son de la misma, no los estamos conjugando igual. For example, we can say, students have to read and writing, por ejemplo. No. ¿Cómo sería la forma correcta ahí? Si estamos utilizando un infinitivo que es to read, ¿cómo tendría que ser el próximo verbo que estamos uniendo? Sería to write, ¿ok? A eso se refiere. Ese es un consejito aparte, ¿verdad? Si estamos utilizando verb ing y queremos utilizar dos, pues el otro también tiene que ser ing, ¿sí? No es correcto si decimos, como les decía, ¿verdad? Children are playing in study English. No, sino que tendría que ser children are studying English and playing, ¿verdad que sí? Ok. O dos ing o dos infinitive, ¿sí? Tengamos cuidado con eso. Eso no es part of the platform, pero son cosas que no está de más saberlas cuando hablamos y cuando escribimos. Más que todo las utilizamos cuando escribimos, ¿ok? Las famous conjunctions are used to write essays, para que escribir ensayos, novels, yes. Okay, creo que se aprecian más cuando escribimos, ¿verdad? Porque es una forma de conexión. Bien difícilmente nosotros utilizamos moreover, tal cosa, y nada. Por lo general se utilizan más para... Por lo general, ¿nosotros qué hacemos cuando queremos agregar algo? Nos callamos, va. Le ponemos punto seguido a todo. Eso es lo que hacemos muchas veces. Se escucharía bonito, ¿verdad? Teacher. Hello. Bueno, yo le entendí de que si, digamos, meto un verbo en infinitivo, el siguiente es infinitivo. Sí, cuando estamos utilizando las coordinator en SIPA, por ejemplo... Lo que yo les decía, ¿verdad? Si estamos utilizando dos verbos ing, sería lo ideal. Porque no podemos utilizar un infinitive que sería children are studying and to play, ¿verdad que no? Ok, no, papá, pero me surgió una duda. No sé si yo recuerdo mal. Ajá. Pero yo vi en... cuando estaba estudiando, creo. Uh-huh. El punto es de que el primer verbo iba en su estado natural, por decirlo de alguna manera, y el siguiente iba en infinitivo. No sé si se puede. No, sí. Ajá. Sí, pero en este caso, acuérdese, Marcelo, que el are sería nuestro verbo, ¿sí? Ajá. Porque, por ejemplo, cuando yo digo studying en tu study, no son verbos. So, uno es infinitivo y el otro es verbo en ing, porque incluso un verbo ing puede convertirse en sujeto. Oh. No es verbo. Entonces es así como que nuestro main verb es el are, si va en base form, dependiendo el tense que queramos utilizar, ¿verdad? ¿Sí? Porque, por ejemplo, puedo decir, I like... que sería lo que usted hace el ejemplo, ajá, ¿verdad? El base form sería el like. Sí. I like playing the guitar, ¿sí? Ajá. Ahí, sí, exacto. Okay. O puede ir un gerundio, o puede ir un verb ing, o puede ir un infinitive que sería un to más el verbo, ¿sí? Ah, oh, ya lo entendí. Yeah. Uh-huh. Puedo decir I like to play and I like playing. Si el verbo tuviese presente y el verbo, o sea, el siguiente verbo es, ¿cómo se llama? Uh-huh. Lo pongo en infinitivo, sí o sí, el siguiente es infinitivo. Sí, ajá, no es verbo, sino que su main verb sería ese. Ajá. Esos, okay. Los infinitive guys no son verbos. Ok. No,
ni los ing. Incluso les digo que el ing puede transformarse en un gerund, y un gerund es un noun. Por ejemplo, yo puedo decir, study in English, it's my favorite hobby. ¿Cuál es el sujeto? Study in English. Y es, no es verbo. Es un ing o un gerund, que es lo mismo que un noun o un subject, ¿ok? Ay, la gramática es enriquecedora. Please write the sentences in a pizarra. Con gusto, Carlito. Ni me contesta cuando le hablo. No creí, ni me conectaba. Malo, Carlitos. Pareció, Carlitos. Ya voy a decir que la teacher hace bullying. El burling. Va, ahorita se las escribo, Carlitos. Va. Pero se acuerdan las explicaciones, ¿verdad? Porque, ajá, se acuerdan. Por ejemplo, una de las reglas es que si yo hago una coordinating conjunction, por ejemplo, si yo digo el que les ponía, children. Guys, ¿cuál es mi subject ahí? Children, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo? Are. Mi complemento sería playing. Cuando dijimos studying, parece, are studying. And studying English and playing, ¿sí? No es correcto si yo digo, children are studying English and to play. No, ¿sí? Si utilizamos este ing, el que se conecta va a ir ing también. ¿Sí? Aunque acuérdense que en este caso, a ley tiene que ser ing. Por lo menos este que le sigue. ¿Por qué? ¿Por qué es ing? ¿Qué tense es este? ¿Quién se acuerda? Present continuous. Ajá. Este es de ley que vaya a ing, pero este también gramaticalmente lo correcto es que vaya a ing. Dígame, Carlitos. Because I don't understand. Hola, Carlitos. Good evening, teacher. Uy, por Dios, hasta que le conozco la voz. Ah, dígame, mentira. Tell me. Yo tengo una curiosidad. Dígame. Entre children are studying English and playing, no sería children are studying English. ¿Cómo, Carlitos? ¿Sin ing? Sí. No. Porque esa parte no la estoy entendiendo. Vale. Lo que pasa, Carlitos, es que va. Este hay que definir también que este es un tense, que es el presente continuous. ¿Y cuál es el presente continuous o el progresivo? Que sería lo mismo. Es cuando la acción está ocurriendo en este preciso momento, ahorita mismo. ¿Sí? ¿Y cuál es la estructura del presente progresivo, Carlitos? Subject, verb to be, verb ing, plus complement. ¿Sí? Entonces, esa es la estructura correcta. Yo les hablo de este agregado que es otro. ¿Por qué? ¿Por qué les digo de esta forma? Se los digo porque podemos cometer el error de dejar incluso este así. Ya le quita. Y el sentido de la oración es que estamos en tiempo continuo. Exacto. Entonces, se tiene que terminar igual. Exacto. Si usted pone dos, después tiene que ser igual. Y si pone un infinitivo, pone el otro infinitivo. Esas son cosas que uno no las ve, pero yo se los estoy dando de forma de consejo. ¿Sí? Sí, porque es así como que... En un argumento a ti hice, me fue mal por eso. ¿Verdad? Ajá. En los essays
Por eso les digo, estas por lo general se utilizan en essay, que son los ensayos famosísimos del English. ¿Ok? Y pues nada, pues pregunten, ahorita estamos en grammar time, ¿ok? Espérame que ya me olvido. Ah, el time sigue siendo continuous, right? Así es. Okay. Continuous, sí. Present continuous, ok. Tengamos cuidado con eso, guys, ok. Igual el otro, creo que eso es que se, eso es cuestión de nervios, cuestión de normal, pues que se nos vaya, de repente estamos hablando en past y metemos los verbos en present, right? It's part of. O we are talking in third person and we forget to add yes. Son cosas que pasan, que siguen pasando, pues. Pero try, ¿ok? Let's try to speak in a proper way, ¿ok? Si no tienen preguntas, seguimos con las conjunctions. ¿No? No. Ok. Continuo, teacher. Ok, excellent. Ok, for is the first one. Ok, for is a reason. Aquí dice, mire, reason, ok. The example says, he's working here for he loves this company. Ok. In Spanish, what is the meaning of for? For. What is the meaning? Para. For o por qué? Por qué sería. No, reason is for. Sería por qué. No por qué, ¿verdad? Como pregunta. Es un por qué. He's working ¿qué? Here for... ¿Hola? ¿Por qué no sería un because o un... Ajá, por eso sería un porque. Ajá, exacto. For and because, we can use it. Ajá. Excelente, okay. Norita. Ok, es porque. Porque y because es porque también, ¿verdad? Entonces, otro ejemplo podría ser... I am studying English for... Ajá. I like this idiom. Ajá, because I like this idiom or language. Like. Excellent, language. Excellent. Another example could be? I stay at home because I like, because I have to work. Ajá. Entonces ponemos for mejor, ¿ok? Excellent. Okay. Ajá, Norita. About the for. Mm-hmm. No? Siempre con for. Okay. I'm working every day for make a lot of money. Pero no sé si utilizar el ing. No. Va. En el make. ¿Otra vez? Okay. I'm working every day. Ajá. For I make a lot of money. No. Va. Acuérdese de que podemos unir dos independent clauses. ¿Qué significa eso? Dos oraciones totalmente diferentes, ¿ok? Cuando yo tengo oraciones que generan sentidos por ellas mismas, aunque no tengan el mismo tense, yo puedo unirlas. Solamente que ahí le falta quizás
for I want to get money o algo así, pues. Can you repeat, please? Va. Lo que yo les decía, by, las conjunctions no neces cuando digamos tenemos independent clauses, ¿qué son esas? Independent significa que se mantienen o se sostienen en cuanto a sentido por ellas mismas. O sea, contienen sujeto, verbo y complemento. ¿Sí? Entonces, aunque no tengan el mismo tense, esas sí se pueden unir. Porque como son independent, ¿sí? ¿Sí me entiende? Una no depende de la otra, pero sí se pueden unir. Yes. Ajá. Porque Nora muy fácilmente puede decir, I work hard, ¿verdad? Y ¿verdad que ya tiene sentido? Ya tiene sentido. Es un independent clause o una complete sentence. Yes. ¿Vamos bien ahí? Teacher, yo no comprendo, o sea, ¿por qué no usar el because si también es para explicar una razón? ¿Por qué tenés que usar el for? Lo que pasa, bueno, eso es conocimiento mío, ¿verdad? Pueden existir más razones, las cuales quizás son las más viables porque son técnicas, ¿verdad? Escritas por gente sabedora. Pero in a writing, en la forma de escribir, estos son formales. ¿Sí? Estos son más formales que el otro. O sea, porque yo puedo decir, he is working here because he loves his company. But it's better to say for because it's formal. Eso es lo que yo digo, ¿verdad? Pero así, textual de alguien, de un escritor, let's look for it. ¿Sí? Vamos a decir, Alejandra, ask Google. No me entiendo. Why? We use for... Teacher, pero yo creo que al final, o quizás lo que tendríamos que comprender es que se diga cualquiera de las dos formas es correcto, ¿verdad? No es que lo otro usando el because esté incorrecto y tampoco usando el for esté incorrecto. Se podríamos usar las dos formas, creo yo, como usted dice, ¿verdad? Una si es ya entendiendo que es formal y lo otro pues, así como hablamos que nosotros a veces para decir una misma cosa ocupamos otras mismas palabras, pero al final nos estamos refiriendo a lo mismo. Tal vez siento yo de que por ahí vaya como la confusión. Las dos cosas son correctas. Exacto. Sería. Y quizás hasta puede existir una tercera, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando puntualmente de form, considero, ¿verdad? Es formal. This is for an essay. Exactamente ensayos, ¿ok? Dice. In a spoken language, never in... For as a coordinated conjunction always feels arcade and no longer has a place in modern usage. Maybe it's if you're writing PDF pieces or want. Ninguna compensa, madre, esto. Ninguna compensa, la verdad. Pero Alejandra cuando escribe, por lo general,
Nosotros que ya somos profesionales, bueno, digo yo, vea que lo intentamos, por lo menos sepa. Quizás sí, en un dado caso, alguna vez la ponen a escribir algo, no sé en qué área trabaja, o de repente le dice su jefe, mire, haga una carta en English, right? Es mejor utilizar un lenguaje más técnico. En este caso, formal, que sería mejor utilizar las coordinated conjunctions, porque todas tienen su otra parte, ¿ok? Entonces, it's better, ¿ok? It is for. Se escucha más formal, ¿ok? And because es más así como, because yes, ya he oído esa, because yes. Yes. Ok, teacher. Porque thank no you. Encuentro una, fíjese, que yo diga. Dice, the main difference between for and because is that as conjunction, because is far more common. Although for can have the same meaning if mostly found in literature, ya ve, se encuentra más en textos literarios. Por eso, o sea, en cuestiones de formalismos y en cuestiones de, digamos, una escritura más así, utilizamos for, ¿verdad? Ok, teacher. Sí, no dice otra cosa. O también, disculpen, no sé si estoy equivocada. No, Morenita, si no, claro, diga. Si usted me corrige, ¿verdad? Yo también pienso que entre la diferencia de este for y because es cuando obviamente te dicen alguna una pregunta, entonces uno responde con because, entonces, y este for es lo mismo, pero no es cuando te van a hacer una pregunta, sino que es como una conversación seguida. Entonces yo considero que por eso se usa más este en lo, cuando te dicen las escrituras. También. Ajá, porque porque lo usual cuando nosotros nos preguntan algo, siempre decimos because we have to make it. No empezamos con for, no. O sea, cuando usted va, por ejemplo, haciendo como un párrafo, ya usted empieza para que los, entonces ahí agrega porque debido a, además de eso debemos de porque es necesario que, ya no se responde a una pregunta, sino que es un diálogo que se lleva escrito. Exacto. Eso considero yo. Muy bien. It's better for the writing, ¿ok? Es mejor por cuando nosotros, espérenme que ya no sé si les estoy compartiendo mi pantalla, ¿ok? Hoy sí, ¿verdad? Sí, está compartiendo. Ok. Pero sí, this is more for writing, ¿ok? Para escrito. Vamos con el otro, el famoso and. Ese sí todos lo conocemos, ¿verdad? And. Incluso hay uno que es in addition, que se utiliza también para decir and, que sería y, como para agregar más cosas. In addition, se puede decir. ¿Cuál otro han oído que se puede decir? Moreover, que es además. En vez de a veces, guys, y ese es un consejito, se han fijado que a veces hay tantas cosas que conectar que uno no puede poner y. Uh-huh. Y le dijo, y me dijo, y un montón de y, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se pueden utilizar estos. Pueden utilizar in addition, moreover, que son además, ¿sí? Y después, por último, le pone in, ¿verdad? Eso es un consejito también. Como conectores. Son connectors, yes. Connectors, exacto. Entonces, pueden poner in addition to, moreover, y ya por último agregan el en para no ponerle en a todo, ¿verdad? Porque se ve hasta mal. Uh-huh. Correcto, sí está. Pero si queremos escribir de una forma correcta, tenemos que aprender también a utilizar punto, a utilizar comas, como en la escritura en español, ¿verdad? Y a saber utilizar connectors o las coordinated conjunctions, ¿ok? Miren esta. John hates you a lot and he will never talk to you. Okay? Two independent clauses. Okay?
Y acuérdense que estas pueden dividir adjetivos, adverbios, nombres, ¿ok? John and Paul, for example. You are beautiful and smart, ¿sí? Dos adjetivos, ¿sí? Y también puede unir oraciones independientes, ¿ok? What is the meaning of nor? Also not. Dice, I have never talked to that guy. Dice, nor do I want to do it. Qué grosero. ¿Sí entendemos el significado de nor, guys? Yes, I think. Mm-hmm. What is the meaning, Dieguito? It's like, for example, in this sentence, mm-hmm. I do not do this, but I don't know who to say that, but also not. But in Spanish. Creo que sería lo mismo. Pero, sería como ni como reafirmar. Como reafirmar siempre, ¿no? Ajá, es como ajá. Cuando nosotros decimos, ¿cómo es que? A mí no me gustan los tamales, ni a ti o ni a vos. Algo así. Es ese ni que uno usa en El Salvador. Okay, okay. Es como así, o sea. Ni esto ni aquello tampoco, pues. Uh-huh. A eso se refiere, ¿ok? I have never talked to that guy, nor do I want to do it. Mm. Yes? Yes. El otro, el famous but, ese sí es bien común, ¿verdad? El famoso pero, ¿ok? I wanted to help you, but they didn't let me do it. Okay, another example can be, for example, I want to lose weight, but I love to eat. Es un ejemplo, ¿verdad? Quiero perder peso, pero me encanta comer. La realidad, ¿verdad? Ajá. What else? ¿Qué otro puede ser? I want to save money, but I like to spend my money. Yo creo que le... A sad story, right? Excellent. Thank you, Marcelo. Guys, los demás que están callados, yo me asusto o no sé si... Always example with but. Uh-huh. Yes, I want to finish my homework, but I feel so tired and I want to sleep. I have to wash the dishes, but I'm tired. Gran volcano de trastes. What else? Uh-huh. Vamos con el otro, or. Este es el famous or, ¿ok? O. Option, ¿ok? El otro era contrast. Este es option, ¿ok? Do you want to come with us or do you want to stay here? Ajá. Uh-huh. Or we can say, do you want pupusas or tamales? Yes. Or maybe we can say, tell me what color do you prefer? Black? Or white. Excellent. Uh-huh. Black or white. Mm-hmm. Do you want to go to the movie or do you want to go to the restaurant? Primero al cine, después a comer. Okay. Both. No alcanza, va. No alcanza. Ustedes son de los que van al cine y ay, yo he visto tantos memes de eso que hasta en cajas de zapatos meten comida. Yo creo que si hiciera eso, que me desmayo ahí enfrente de los nervios de estoy haciendo algo que no se debe. No, me too.
¿Ya ha hecho eso, Diego? No, I never do that, but I think that I will be very nervous. Sí, yo creo que igual, yo no puedo esconder, digamos, si alguien me pregunta así, no puedo ni mentir, así, no sé, para eso soy malísimo. Si la descubren, hágase la indignada. ¡Esa no es mía! Todavía no hay mesa de aquí, ¿va? ¿La hamburguesa? No, me hagan sacar mi niña ahorita. No, guys, let's continue, seriously, okay? It's good to be honest. Yes, guys. Si estuviéramos en persona fuera diferente, ¿ok? Ahí es más confianza para hablar tantas cosas, ¿ok? Lástima que estamos tan lejos todos. Bueno, la mayoría, algunos creo que sí son de Santana. Ya. Yeah. Marcelo also it's from Santana, right? Yeah. Yes, I'm from Santana. Okay, the other guy is Jet. Okay, contrast. Okay. Have you finished the assignment? Not yet, dicen. All of us worked really hard to pass the test. Yet we all fail. Qué salve. Ajá, ¿cómo sería ahí? ¿Qué creen que significa? Todos pasamos, todos trabajamos muy duro para pasar el examen, pero todos lo fallamos. O como que, no sé cómo traducir el jet ahí. Ajá. ¿Cómo creen que sería ahí? ¿Ajá? ¿Alguien que le ayuda bien? Jet, we all failed. Quizá como dice contraste, todos trabajamos duro para pasar el examen. Perdón. No, Morena no habló, solo se le abrió el micrófono, pero no habló nada. Ah, ok. Pero sería como un sin embargo. Uh-huh. Como que todos trabajan muy duro para pasar el examen, sin embargo, lo fallamos. Sí, puede ser un sin embargo. O puede ser aún así. Aún así. Que siempre sería un contraste también. Uh-huh. Muy bien. So, I was feeling blue, so I didn't go to office. Ajá. ¿Qué un ejemplo de so? Que esas son de las más comunes. Ajá, guys. Como un entonces, diría yo. Uh-huh. En español. As a result of the consequence of this. I was hungry, so I bought a burger. Food. Yeah, burger food. Yes. Yes, of course. No puede ser este. Quería hacer una del trabajo, pero no, muy grosera, quiero ver. Ahorita no estamos para hablar del trabajo, hablemos de otra cosa. You are lying on me. ¿Quién la quiere seguir? ¿Me estás mintiendo, so? Ajá. So, let's start a fight. So, let's start a fight. I thought the same. Okay, excellent. Ay, no. ¿Qué otro puede ser con so? So, I'm going to punish. Yes, right?
Ahí estaban escribiendo y no me había fijado. I want, sería Álvaro, I want to eat pupusas, but I want not fat. No sería, I want, ¿cómo le arreglamos la oración, Álvaro? I want to eat pupusas, but I don't want to gain weight, or I don't want to get fat. Así sería, ¿ok? Pero no nos ha dicho Álvaro. ¿Álvaro ha entendido todo bien? Porque a petición de él es este tema, ¿ok? Three Doritos later. Mm-hmm. Okay, guys, is it clear this topic? I have a question, teacher. Tell me, Marcelo. Ask me. However is a connector. Yes. Yes. However. Okay. However is a connector. Okay. Mm-hmm. Remember, however, in addition, moreover, nevertheless, farthless. Todos esos son connectors, okay? Que nos ayudan a conectar. ¿Qué son? Son aquellos que nos hacen conectar oraciones o phrases para convertirlas en párrafos, ¿ok? The famous paragraph, ¿ok? So I have a homework for you. Okay. Write a three lines paragraph. Solo tres líneas, ¿ok? Three lines paragraph. You can use connectors, the connectors you know, for example, however, in addition, moreover, yes, and you can use the fanboy. ¿Cuáles son las fanboy? Estas. Las coordinating conjunctions. Y se llaman fanboys porque así dice, ¿ve? La primera, ¿ve? Fanboys. ¿Sí? Mm-hmm. Por eso se llaman las fanboys. ¿Pueden utilizar esas? Ok. Let's work on it. Okay, you can send it here in the chat or in WhatsApp's group. But try to work very fast because we just have 12 minutes, okay? Missing. Yes? Yes. Okay. Voy a quitar esa información.
Jamie, as an agent, okay, you take calls in English. I have the doubt. Ah, no, no me escucho, dice. Wait, you work as an agent, okay, you take calls there. In the call center? In English. Bilingual is how? You take in Spanish and in English, or how it works? I'm asking you because I consider that okay, you need to be in a advanced level, I guess. Carlitos, okay. Oh, nice. Is guys, in your case, Jamie, yo creo que Morena trabaja de la misma forma. It's not hard to you, for you, okay? No combinan los idiomas, no de repente le contestan en el idioma que leen. No les pasa, o ya se acostumbraron. Tengo esa duda. I receive calls in Spanish, but my tools are in English. Nice. In the morning, I walk to, dice, I walk to work. And I wait for public transportation, but it is hard for it's the bus, so I take a taxi for my work. Okay, excellent. I prefer to stay, okay? Si usamos ese, el prefer to stay o prefer staying. Podemos utilizar infinitive and ing con prefer. I prefer staying at home or go to. Entonces sería mejor porque usamos el go to sería. I prefer to stay at home or go to the lagoon. But my family like. Okay. Ajá, es difícil sometimes. Ah, ¿verdad? Así se combinan palabras, me imagino.
Yo creo que el cerebro se debe cansar más que cuando solo es en un language. Today was an amazing day because was math. Birthday. He has turned 13 years. Nevertheless, he is my baby. He did not want to a party. De la piñata. Ya la criatura te ahora no le gustan las piñatas. Y a mí me encantan las piñatas. Yo creo que disfruto más que mi hija las piñatas. Creo que... Hace un paréntesis. Cuando uno es adulto, pierde los prejuicios que uno tenía adolescente. Un adolescente era, bueno, yo, que ay, qué pena, ay no, qué horror hacer eso, que no sé qué. Y hoy que soy mamá, he perdido los prejuicios, me tiro al suelo a recoger dulces. O sea, soy la mamá loca que le aplaude a su hija que participe en los juegos de las piñatas. Y si hay que hacer ridículo porque ella se divierta, lo hago. Qué genial, ¿verdad? O sea, uno cómo cambia, ¿verdad? Lo que no disfrutó en su niñez por pensar en cosas. Leyendo lo de Diana me hizo reflexionar. And I asked to him, do you want a Nintendo? I guess he wants a Nintendo, right? Excellent. Yes, we prefer the Nintendo. Ya ves. Dice Jamie, es gracioso porque hasta en el día a día a veces salen palabras en inglés y mi familia y amigos se ven raro así, pero así como, y este va de la pica que sabe inglés, cabal, así pasa. No es cierto. No es COVID, guys. Igual no los puedo contagiar. Ya cuando uno envejece, la risa termina en tos. Ok, I'm working in a... Ok. Diana, en serio, también trabaja así. Mis respetos. Si yo me estreso así, y ahora me imagino ya dos idiomas. It's so difficult. That's why I'm trying to improve my English because I want to get a higher position or something like that. And most of the calls are in English. There are a few calls that are in Spanish. But girls, in the case of Diana Morena, and you, Jamie, you can apply. I guess you are good at speaking English, I guess. Now I'm working in an English account, but I want to improve because I want to be a quality agent or class controller. I have several positions. That's why I want to improve my English. Okay. Yeah, I recommend you, les recomiendo también que igual en Support, no sé si ya lo hicieron, tiene también cursos de recursos humanos, eso les serviría a ustedes, si quieren, ese es un consejo aparte, pues no sé qué estudiaron o no sé si ya tienen experiencia en eso, recursos humanos o algo administrativo, siempre suma. I love it. Uh-huh. I love it, and I want to work in a human resource because uh-huh. I my specialization it was about it, uh-huh. But it's difficult. It's difficult because when you don't have, el cuello. Mm-hmm. Yeah, el cuello. Because you know, imagine uh-huh. I have 11 years to work there, and always they ask if how I will see. At 3-1 years in reward, okay, and they read that that idea that I
in my case, I would. But it, I feel that they don't, I don't know, como que no les en caso, pues, a lo que a nuestros, a lo que nosotros escribimos en esas cosas, porque yo me especialicé en eso, pero como no tengo el cuello. Yes, I know. Aunque sea, I consider that they have to think, hey, she has 11 years. We have to give it the opportunity, but not. Yes, I know. But you know, guys, as a piece of advice, the only thing and the best thing we can do is to pray. Pray God, okay? Because if God opens a door, nobody can close it, okay? Like in Spanish. Okay, es lo mejor que podemos hacer, orar. Si Dios abre una puerta, nadie la cierra. Haya cuello o no haya cuello. Y eso es lo mejor. It's my faith. Yes, it's your faith, okay? And you have to continue praying, okay? Yes. Okay, Marcelo. I was cooking the dinner, but I really wanted to eat pupusas. Me too, I love pupusas, guys. I was cooking the dinner, but I really wanted to eat pupusas. Really love pupusas. That's why my wife helped me. Help, pasado, okay, Marcelo, helped me to cook. You actually wanting pupusas too. For she hates cooking at night, and he loves the pupusas, so we didn't finish cook, and we bought pupusas. Nice story. Guys, ya nos pasamos de las 9. Ya lo que van a la cama a las 9, guys, don't worry, okay? Se pueden ir, ya se lo termino de leer. Today I want to tell you about my activities for today. Well, today I have a hard day for I arrive very early. At work and as a son, as I arrive, as I started to work. And I stopped until 11 o'clock. After that, I drank a coffee cup. So I didn't enjoy because the phone didn't stop to... Sería, ¿cómo sería ahí, Silvita? The phone didn't stop to ring, okay? Ring, ring. I love cooking, Alejandra, I love cooking the recipes. Sorry, guys. I love cooking the recipes that my grandma's recipes, my fácil así. For she teach me. She taught me, okay? Taught me, que es el pasado, when I was a child, the orange with a carrot juice. It's a delicious drink, and in El Salvador, the ingredients are the following. Orange juice and carrot juice. In addition, we add sugar and water. And ready, you have a delicious drink, okay? Excellent. The next weekend, my family and I will go to the beach. So I buy sunscreen and buy float. I want lunch fish. I want to eat, sería mejor. I want for lunch, comma, fish, but I don't like shells cocktail. Coctelito conchas. Diego, the last weekend I went to Izalco, so I bought pupusas. Padre Santo. For dinner, and my mom bought hot chocolate. Justo en arteria. But my dad couldn't go to Izalco. He said that we can dinner together. Ahí, no sé, me perdí ahí. We can have, quizá ver. In Friday or Saturday.
Today, my grandfather said he can't take dinner with us on that day, nor my sister. Sad story. Okay, gracias, TG. Muy bien. Lo echan a uno cuando ven que uno sabe mucho, piensan que uno les va a quitar el puesto, caballo. Teacher. Hello. ¿Verdad que la todavía tenemos la siguiente semana tenemos clases? Dos más. Sí, pero mañana no, ¿verdad? Sería solo lunes y martes, ¿verdad? No, mañana no, váyanse al cine. Mañana hagan algo diferente. Ok, teacher. Sean libres. Ok. Venere, guys. Bye. Take care. Bye, teacher. Okay, goodbye. Good night. Bye. God bless you guys. Bye-bye. See you on Monday.